¿Qué tal, queridos amigos? Nueva edición de Gancho y Cross TV, justamente para referirnos hoy en el final de una catarata de comentarios de este fin de semana pasado, justamente para referirnos a lo ocurrido en el mercado central con el knockout de Leandro Esperante y el injusto injusta derrota para nosotros de Aníbal Cortés, pero y entre otro combate más. Pero le vamos a agradecer a Cardoso y al Grupo Gauna, Soluciones IG, Servicio Técnico Electrodoméstico, Gimnasio Zona Fitness, Café Pizzería del Biógrafo, Joyas Joaquín, Club Quilmes Oeste, Restaurante Nuevo Dardo, Neumáticos Corrientes, Panadería y Confitería La Argentina, Helados Arte Riquísimos, Fábrica de Pastas La Barca, Centro de Empleado de Comercio de Quilmes y Betigraf, fabricante mayorista de artículos de limpieza y perfumería. Leandro Esperante, el muchacho de Sarandí, que venía de ser metido la mano en el bolsillo a los 26 años en Super Gallo, allá en Namibia, frente a Pablo Zambunda, a quien había derribado y consiguió dos conteos protectores, lo salvó el árbitro. Volvió por sus fueros el campeón latino y no encontró posición en Ernesto Franzolini, el muchacho de San Martín, radicado en Pinamar, con Mario Melo en su Rincón, a quien derrotó por nocaut efectivo en el segundo capítulo. Nunca había hecho más de 6 rounds Franzolini, bueno, por supuesto en este tampoco, pero sin transpirar, no fue rival para un Esperante que, con toda su mayor experiencia, mayor roce y mayor calidad boxística, se desembarazó enseguida de él. Más alto y más largo Esperante tomó el centro del ring en el inicio, dentro de un ritmo lento de estudio. Pero bueno, al manejar la zurda larga para imponer su mayor reach, llegó con buena puntería, perforando con esa mano tanto a la cara como al plexo, y se movió de contra, Francisco, pero más que de contra, se mantuvo una actitud pasiva, inactiva, y tras recibir esos golpes de apertura y de acomodamiento, al final llegó un cross derecho y un gancho de zurda de la zona hepática, una combinación invertida, ganando el anticipo que le dieron la prevalencia a Leo. Al no llevar a Franzolini, lo dejó que entrara y saliera muy cómodo Esperante, sin tener ningún, prácticamente ningún riesgo de poder definir la lucha. Quedó a punto caramelo para la definición y quiso ir Franzolini en el segundo, pero se encontró con la zurda recta y el gancho de la misma mano a la zona hepática, más 3 impactos curvos desde la corta distancia, tanto derecha como izquierda, que lo prepararon. El paso atrás de Esperante, el gancho de zurda de la zona hepática, la repetición inmediata de esa mano, pero con dibujo de uppercut, también siniestro, y lo derribó por toda la cuenta. Zaragoza llegó al out. Por supuesto que estamos abogando porque Esperante pueda tener nuevas peleas en el ámbito local frente a rivales que lo exijan, como Julián Aristúlez, Fabián Orozco, el mismo Luis Cusolito, que viene de perder por el título del mundo frente a Moisés. Esos son los duelos que tendría que tratar de encarar él para darle forma a su visión de ir al exterior, tal cual habíamos hecho un reportaje hace un tiempo en el Club Cultural Sarandí, con su técnico también Cristian Bullón, pero luego de otra vez que estuvo en nuestro programa de radio, Gancho y Cross Radio TV, también reconoció que tenía que saldar algunas deudas de pelear con los mejores acá en Argentina. Por supuesto, Maximiliano Marca hace rato que no pelea tampoco, pero es otro que va dentro del Super Gallo, es mucho para elegir y para rendir cuenta, ¿no es cierto? Él le ganó a Aristúlez, perdió con Orozco, no peleó nunca con Cusolito, así que esos son buenos desafíos para encarar para Leandro Esperante, que tiene muy buen boxeo, que es frío, calculador y tiene la mano bien pesada frente a Franzolini, que no estuvo finalmente a la altura de las circunstancias, pese a tratar de revertir un trámite que estuvo por demás en su contra. En welter, el porteño Adrián Torres, el interno de la unidad 1 de Ezeiza, que consiguió el permiso para poder combatir, le ganó por punto en fallo dividido al santiagueño radicado en Quilmes, Aníbal Cortés, mientras Hugo Weinemann, 38-37, y Néstor Sabino, 38-37 y medio, observaron vencer al porteño. Gustavo Contarelli vio ganar a Cortés por 38 y medio, 38. Extraoficialmente, Gancho y Cross vio ganar al santiagueño, a quien vimos pelear y organizamos un combate por la Federación Argentina de Boxeo en el Club 12 de Octubre, allá hace lejos de ese tiempo, como amateur. Un buen muchacho, un trabajador del ring y debajo del ring también. Para nosotros había vencido 38-37.
tras derribarlo en el primer asalto al cruzar del mentón un derechazo que provocó, en realidad no fue un derribo. Carlos Gómez le contó en forma protectora a Torres porque quedó zapateando con esa derecha de partida, ¿no? Venía perdiendo el asalto Cortés frente a un Torres más veloz que lo había anticipado con los golpes largos, pero ese cruzado derecho cambió la pelea en sí de ahí hasta el final para nosotros. Buscó el remate, pero le faltó el golpe de nocaut, le hizo tirar el bucal a Torres, justamente que buscaba aire el técnico, el pupilo del técnico Fabián Chancalay. Y bueno, pero pudo sobrevivir al final en ese asalto en el que cortó la ceja derecha, un corte malo, con un cruzado. Cortés quedó con esa preocupación. Y si bien es cierto, el duelo justamente no, para nosotros no terminó de cambiar de mano, se hizo más de ida y vuelta, que justamente le permitió a Cortés tomar la prevalencia por buena medida en el segundo capítulo. Se ahogó Cortés, lo dejó sobrevivir, estuvo un poco más inactivo, más cansado. Entonces Torres le llegó con varios rectos de contra, llegó alguna arriba Cortés, pero quedó más expuesto a las combinaciones abajo también de Torres, anticipando con la derecha de partida, cambiaba de perfil en ocasiones de guardia. Y pese a que al final Cortés le pudo meter un cruzado de derecha, no llegó a descontar la buena ventaja que había llevado Torres. En el tercero, para nosotros, otra vez Cortés gana el capítulo por media unidad. ¿Por qué? Porque pese a recibir al principio algunas izquierdas rectas, con la velocidad de mayor de Torres, que le provocaron una hemorragia nasal tenue a Cortés, este metió algunas derecha e izquierda, justamente buscaba su mano, que era ese cruzado de derecha, que finalmente otra vez llegó y lo hizo retroceder, lo dejó atado y dubitativo a un Torres que, pese a clavar al final un cruzado de izquierda a la cara, para nosotros perdió el capítulo. Ahí quizás tuvo la clave. Otros jurados lo habrán visto ganar a Torres por su mejor factura de golpes, y ahí extraoficialmente nosotros, bueno, disentimos con algunos de ellos, pero por supuesto los respetamos porque son ellos los que lo dan oficialmente. Pasado poco en el cuarto, estaban bastante agotados los dos, se plantó de contra Cortés, cruzó una derecha a Torres al principio, más una zurda larga y luego una derecha de partida, pero justamente esa derecha que siempre le metió Cortés en todos los tres asaltos volvió a aparecer promediando el capítulo, y con el que llegó a cortar. Se paró de zurdo Torres, llegó con un par de izquierdas también cruzadas, un final de palo y palo. Avanzó Cortés buscando su día de gloria, de poder noquearlo, pero bueno, finalmente lo hizo un poco vacilar con una contra Torres, que le produjo un corte interno en la boca a Cortés. Un final sangriento que para nosotros finalmente había ganado Cortés, pero lo mejor que puede pasar es que hagan una revancha, porque fue una batalla de proporciones y mereció mejor suerte nuestro amigo Aníbal Cortés. Y finalmente, en un duelo muy escueto entre dos debutantes super livianos, que despreciaron la defensa y muy poco se pudo hacer, el pupilo de Alberto Zacarías, Jonathan Bedú, el capitalino, en el primer cruce prácticamente noqueó técnicamente en el primer round al porteño radicado en San Martín, Sebastián Salazar. El árbitro Carlos Gómez intervino rápidamente porque en el primer cruce picante se arriesgaron los dos, anticipó con una zurda cruzada Bedú, y de contra en el siguiente cruce le clavó esa mano, esa zurda justamente, que lo hizo caer pesadamente hacia adelante a Salazar. Quedó absolutamente nubilado. Muy bien Salazar, muy bien Gómez al parar la pelea, porque Salazar ya no respondía a estímulos externos, ¿cierto? Entonces, pero bueno, tendrá que mejorar y ver para que está en el mundo del boxeo, y sobre todo levantar la guardia
y no exponerse tanto de entrada queriendo demostrar todo en un golpe. Por supuesto, bueno, nos vamos despidiendo agradeciéndole a Betty Graff, fabricante mayorista de artículos de limpieza y perfumería, centro de empleados de Quilmes, de comercio, fábrica de pastas La Barca, helados Arti riquísimos, panadería y confitería de la Argentina, neumáticos Corrientes, restaurante Nuevo Dardo, Club Quilmes Oeste, joyas Joaquín, café pizzería del Biógrafo, gimnasio Zona Fitness, soluciones IG, servicio técnico electrodomésticos y Cardoso Hogar Grupo Gaona. Nos despedimos con nuestra edición de Gancho y Cross.